Es un gusto para mí poder presentar a los integrantes de las instituciones organizadoras del Taller de Emprendimiento para Científicos e Ingenieros. Este taller intensivo de una semana se ha diseñado para físicos e ingenieros de los países de la región mesoamericana que están interesados en el aprendizaje de habilidades empresariales para comercializar sus invenciones científicas. Voy a permitirme presentar al doctor Surya Raghu, que ha sido un codirector y conferencista en seminarios sobre el espíritu empresarial para científicos e ingenieros en Argentina, Etiopía, India, Indonesia, Italia, Jordania, Líbano, Filipinas y Sudáfrica. También es miembro de la misión a Marruecos y Pakistán sobre transferencia de tecnología, investigación y comercialización, y su reciente desarrollado módulo curso de emprendimiento se ha aplicado en varias universidades en los países en vías de desarrollo para capacitar a estudiantes universitarios en los fundamentos de la iniciativa empresarial. También quiero presentar a Dipali Bhatt, que es del Instituto de Física. Actualmente es responsable de una amplia gama de actividades internacionales del Instituto de Física, con especial experiencia en la mejora de las oportunidades educativas en 9 países del África subsahariana, como Ghana, Gambia, Etiopía, Malawi y Ruanda, y ha proporcionado formación empresarial para la práctica de científicos e ingenieros en países en desarrollo como Jordania, India, Argentina, Indonesia, Sudáfrica, Etiopía, Líbano, Filipinas y Brasil. Ella ha organizado con éxito 14 cursos de formación y ha entrenado a científicos ingenieros alrededor del mundo. También voy a presentar a Joseph Niemela, que el doctor Niemela es un investigador científico del ICTP, que es el Instituto Internacional de Física Teórica, el cual se incorporó en el 2003 y actualmente es jefe del grupo de física aplicada. Además de la realización de investigaciones en las áreas de la turbulencia del fluido y de la física de baja temperatura, coordina una serie de programas de investigación y capacitación con los socios externos, incluyendo la ciencia y la tecnología de la Red Iniciativa de Europa Central, el Instituto Italiano de Física Nuclear y la Sociedad Internacional para la Óptica y la Fotónica. Él es un miembro del cuerpo docente de la Universidad de Trieste, Escuela de Doctorado en Medio Ambiente y Mecánica de Fluidos Industriales, y además de enseñar, es miembro de su comité de examen de ingreso. También quiero presentar al doctor Fernando Brambila, que es nacido en la Ciudad de México, obtuvo su Bachelor in Science en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México y recibió su PhD del Instituto Tecnológico de Massachusetts con su tesis sobre la teoría de la dispersión para las perturbaciones de corto alcance, bajo consejo de Gunther Ullmann. Hizo una estancia postdoctoral en el Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, Italia. Ha sido premiado con distinciones como el miembro nacional de la Universidad Académica de la Juventud y la medalla Gabino Barreda por la UNAM. El doctor Brambila es miembro de la Sociedad Mexicana de Matemáticas desde 1979 y es miembro electo de la Academia de Ciencias de Nueva York. Él también es un expresidente de la Sociedad Matemática Mexicana. También se encuentra con nosotros una participante del workshop, que es la ingeniera Karina Torres, es ingeniero química del CELEC de la Universidad de Costa Rica, quien está participando en este workshop. Quiero dar la palabra entonces al doctor Raghu. Thank you. We are delighted to be here. We are thankful for the UNAC for providing this opportunity to host the workshop here. We have the brightest and brilliant young scientists and engineers from about 5 countries. Apart from Mexico, we have people from Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, and the other neighboring countries, a couple of other neighboring countries. So we are really impressed by the enthusiasm of all the participants. And at this effort,
And at this enthusiasm they show in this workshop, we think that most of them will become very successful entrepreneurs in the coming years. So I'd like to pass it on to the next person. Thank you. Thank you, Raghu. I would like to say, first of all, thank you to MCTP for hosting this workshop. And on behalf of the IOP, I would like to say that this is the 15th workshop in the series. Since 2005, we've been running these workshops, and we have trained scientists and engineers from over 30 developing countries. And this is the second in the region, especially in the Latin American region, that we are providing this training. And we are very, very also thankful to the local speakers who have also contributed to these workshops and have demonstrated that there is an intellectual property that exists. But the only thing that I think the participants need here is the spark, and that we are showing them and showing them a direction. So that they can go out and search for the information, creating awareness, giving them a direction. So if they decide to commercialize their research, they know what are the things to look out for and where to look out for. So I would just like to say thank you very much to all the organizers and also the participants, all the best. And we would be also, this relationship doesn't end here, it's a beginning, because we will be continuing to liaise with all the participants and organizers even after the meeting has finished. So thank you very much, and I pass it on to Joan and Alec. Thanks, Dipali. I'm also very grateful for the hosting by the MCTP and the University of Chiapas, UNAC. So I'm representing the International Center for Theoretical Physics in Trieste, Italy. It was founded by Abdus Salam some 50 years ago. Next year we actually celebrate that 50th anniversary. And in those 50 years we've done, our primary mission has been to foster research, advanced training and development throughout the world, with a special emphasis on developing countries. I should mention that our director is Fernando Covedo. He's actually from Guatemala, which is very close to where we are right now. And in fact, MCTP was born and with the idea that it also has a very close relationship as a chapter of ICTP. So helping us with our mission, actually it's a joint mission and a joint collaboration to foster this kind of advanced training and development throughout this particular region. I think in terms of entrepreneurship, this forms a very vital part of the training of scientists in Central America and Latin America in general. It is something that we've noticed that does not appear often in the curricula of graduate programs. So this workshop is actually providing an extra educational benefit for these very bright students, as Professor Raghu has said. I also echo the fact that these are very motivated participants. They're not all students. Very motivated participants. They're enthusiastic, and they've really taken to this, and we really appreciate that kind of effort. So this is, again, it's a part of a broader scheme of development. I think we have to recognize that entrepreneurship and commercialization form a very vital part of the entire process of going from science to technology to industry, and that's for development of the region. This is very important, and in fact, so ICTP is very happy to also help play a role, and we've collaborated with IOP on this project for a number of years, as Dipali has said. So this is a great event for us, and we plan to continue this in the future, because I think it's really producing great results. And I'll pass it on. Bueno, primero que todo, agradecer a todo el staff de MCTP, debido a que esta ha sido una gran oportunidad para todos nosotros, los que tal vez en la mayoría de los participantes es la primera oportunidad que tenemos de acercarnos a lo que es ser un entrepreneur. Se sabe que en Latinoamérica hay muchísimas ideas, muchísimas cosas que se pueden desarrollar, pero no ha habido como tal vez esa apertura en general sobre fomentar la capacidad que nosotros tenemos para ya poner a aplicar esas ideas. Entonces este evento nos ha permitido
abrirnos la mente a todos los que hemos estado aquí, porque ha sido una gran experiencia, y darnos la posibilidad de dejar de soñar y poner en práctica todas esas ideas que realmente tenemos todos como, bueno, científicos, investigadores, que apenas nos estamos iniciando como en el tema, y llevar este conocimiento sobre todo a nuestros respectivos países. De parte de Costa Rica, este tema se ha ido manejando desde hace años, pero sí el hecho de venir acá y establecer redes con otra gente es sumamente importante, porque bien lo decía una de las expositoras antes, lo importante es ver con quién relacionarse, con quién juntarse, a quién pedirle ayuda con respecto a muchas actividades que se tienen que hacer para poder desarrollar las ideas. Entonces esto ha sido una gran oportunidad para todos, yo creo que todos lo hemos aprovechado muchísimo y esperamos que sigan haciendo este tipo de actividades porque realmente nos abren las puertas a muchas posibilidades. Gracias. Pues hola a todos. Quisiera empezar con comentar el por qué estamos haciendo estas actividades. En los últimos 40, 50 años, en toda la región, México, Centroamérica, Latinoamérica, nos habían pedido a los científicos que tratáramos de llevar nuestra ciencia a las revistas internacionales para que se supiera que hacíamos mucha investigación en esta zona, pero en ningún momento nos habían pedido que nos relacionáramos con la empresa y con los negocios en nuestra región. Entonces, bueno, lo que ha pasado en los últimos años es que tenemos mucho talento en el lado de la investigación y mucho talento en el lado de los negocios. Hay gente muy rica en la región, tenemos uno de los hombres más ricos del mundo que han hecho un muy buen papel en el mundo de los negocios internacionalmente, ¿no? Pero también tenemos científicos. Lo extraño es que en los países desarrollados normalmente cuando alguien logra una parte importante en el negocio va acompañado con los científicos que empujaron estas grandes fortunas, ¿no? O sea, nunca es algo ajeno. Entonces hoy en día que estamos globalizados en la región, que la mayor parte de los negocios se empiezan a mover a la parte digital, surge esta necesidad en la región de volver a reunirnos ya en el trabajo. O sea, muchas veces pues sí se conocen los científicos y los hombres de negocio, pero nunca interactúan. Entonces, estos seminarios que se están organizando, en particular este workshop, lo que hicimos fue traer a las mejores personas del mundo que tienen experiencia en cómo enseñar a hacer esta relación y cómo los científicos pueden llevar sus inventos a mercado y cómo los hombres de negocios pueden relacionarse con nuestro apoyo. Esto es fundamental porque si no, nuestras empresas de la región van a empezar a salir de mercado. O sea, una vez que tenemos que competir contra el mercado internacional y ellos traen universidades, institutos de investigaciones completos, ¿no?, atrás de ellos, y nuestros hombres de negocios tienen que competir sin tener ningún apoyo intelectual, científico y demás. Entonces este workshop pues es una primera actividad en la que queda muy claro y la experiencia ha sido estupenda en otras regiones, ¿no?, del mundo. Entonces lo estamos trayendo aquí. La experiencia hoy en día y gracias a la universidad que nos recibió al Instituto de Física Teórica de Mesoamérica, ¿no?, dejen ponerlo así, pues está haciendo todo este esfuerzo de traer a los mejores científicos del mundo, los mejores científicos de la región, preparar a las mejores personas que tenemos aquí. Y faltaba esta parte, ¿no? O sea, irnos a la parte económica, a la parte social y que se vea que realmente nuestros investigadores pueden colaborar con toda la región, ¿sí? Entonces va a haber un desarrollo económico y social a través de la ciencia, ¿no? Ese es el propósito de esta reunión y la experiencia es fenomenal. De los participantes tenemos de 7 países, pero los que han venido a enseñarnos vienen de países tan lejanos como la India, Italia, Londres, Inglaterra, perdón, Reino Unido, Estados Unidos. Seleccionaron lo mejor que hay en el mundo, ¿no? Hay una participante de Japón que nos está enseñando la parte de propiedad intelectual. En fin, ha sido un grupo de lo mejor que hay, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Entonces, pues muchas gracias y espero este ejemplo empiece a cundir, ¿no? En toda la región y la universidad sea la que empuje este resultado, ¿sí? Pues muchas gracias y gracias a todos. Thank you very much. Ok, pues el Centro Mesoamericano de Física Teórica y la Universidad Autónoma de Chiapas, nos sentimos muy orgullosos de tener tan distinguidos visitantes y participantes y queremos darle las gracias por su participación, su entusiasmo y por estar con nosotros y compartirnos tantos temas tan importantes para nuestra región. Muchísimas gracias a todos, gracias a nombre del Centro Mesoamericano de Física Teórica y de la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias. Gracias.